Hola, hola, ¿qué tal amigos de Sinaloa en Línea? Muy buenos días. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mazatlán, Sinaloa, desde otro punto de la ciudad. Estamos en Zona Dorada. Por ahí nuestros compañeros Brian y Rosina están transmitiendo, al parecer desde Olas Altas, donde también ya está lloviendo. Y aquí en Zona Dorada estamos monitoreando la zona para ver las zonas que luego se inundan. Estamos viendo por dónde se puede pasar, por dónde no, pues para mantenerlos al tanto, ¿no? Porque no, para que tomen sus precauciones ahorita con esta lluviecita que se está dejando venir fuerte aquí en Mazatlán, Sinaloa. Esta mañana me acompaña Manuel Guízar, mi compañero. Manuel, buenos días. Buenos días, Eric. Buenos días, gente. ¿Cómo están? Aquí andamos por la zona, ahora sí, dorada, porque antes estaba zona desplomada. Sí, porque ahora ya está, pues como que dice, ya renovada con esta nueva pavimentación. Estamos checando también el sistema de drenaje, ya que supuestamente la constructora que la hizo dijo que no iba a haber inundaciones y todo. Y pues al parecer nomás han visto puros charcos, charcas, pero también hay que ver que no ha llovido como debe llover cuando se inunda. Pero yo creo que sí ha estado pasando la prueba de las inundaciones, cuando ya ves que aquí nomás cayendo tres gotas y tenés que sacar el kayak, el salvavidas o ponerte algo ahí, un remo de perdiz. Pues sí, fíjate, estamos aquí nuevamente en lo que es la zona hotelera, donde pues, mira, ya... Manuel, aquí ya se está juntando el agüita, se supone que esto no debería. Mira, ya el carro de allá. Sí, a recordar que vamos empezando esta transmisión. Y sí, pues aquí está lo que es la... Pues aquí siempre se ha inundado, no sé por qué. Dicen que no se va a inundar, pues siempre se ha inundado. Pues ahí para después, pero también hay basura. Ahí estamos lo que es la basura. Pues es muy importante que la gente deje de tirar basura a la calle, que utilice lo que son los recipientes que hay en las aceras. De hecho, muéstrales aquí, ahí están dos recipientes donde la gente debe tirar basura. Aquí está. Ya están llenos, pues yo creo que ahí se llenan con aquí dos bolsas. Aquí está otro. Lo malo que tú un chiquillo, pues, y con dos bolsas de Sabrita se llenan, y ¿por qué? Ya no se puede hacer nada. Pero pues, aquí andamos a ver qué más podemos encontrar. Ya vimos que hay zonas que están encharcadas, hay otras que apenas están formando lo que es la orilla de las aceras, y por lo que es por la parte a la izquierda, donde viene lo que es el área del camellón, pues uno puede estar tranquilo todavía circulando. Mira, si se junta el agua, maní, si se junta el agua. Recordemos que esto se supone que no debe de pasar, no debería de pasar, porque con la nueva remodelación, ¿no?, de la avenida, esta avenida muy importante de las arterias que tiene Mazatlán en tanto a vialidad, pues esto no debería de pasar. Estamos en Conapesca justamente pasando. Esta zona también siempre se ve muy afectada, maní. Se ve muy afectada por el agua, por las lluvias, con las pocas lluvias, como dices tú, las pocas gotas. Agua, ay, que nos van a bañar ya nos van a bañar. Ahí nos van a bañar. Bueno, comentarles que pues siempre se ve afectada esta zona, ¿no? Pero bueno, aquí venimos, aunque van a poner unas plantas tratadoras, ¿no? Unos cárcamos de rebombeo. Pues se supone que esa es la tirada, que todavía no está, acordar que todavía no está entregada esta obra. Creo que en septiembre se iba a ser entregada ya a lo que es la autoridad municipal, que recalcando que es parte de la obra esta del gobierno del estado y parte del gobierno municipal. Así es, muchas gracias a la gente que está escribiendo. Hoy es día del abuelito, muchas gracias a todas las personas que se están acordando de los abuelitos. Alma Robles de Marrujo, feliz día de los abuelitos, dice, a toda lluvia, muy fuerte, cuídense. Hola, buenos días, saludos para todos los reporteros de Sinaloa en Línea, desde el bello puerto de Zihuatanejo, en Guerrero. Muchas gracias a toda la gente. Oye, de Guerrero. Aquí está fuerte, Aquí ya se dejó venir, ¿no? Estamos a la altura del CID. A la altura del CID ya se dejó venir muy recio el agüita. Sí, ya se ven los momentos de... Pues dice que es una depresión tropical, de nombre Hernán. Sí, es una depresión tropical, así es, gracias a Rosina por los datos. Ahí es una depresión tropical, es la que pues aparentemente todo el día va a estar así, nublado, lluvioso. Y bueno, pase por la Gran Plaza, dice, siempre se inunda, dice Julián Tejeda. Vamos a ver ahorita si nos vamos a echar la vuelta por ahí.
Buenos días desde Tijuana, nos está viendo Magali Castro, gracias. Giovanni, bueno, dice, y ni aguacero es y ya se está inundando. Nuestro buen amigo Julio López, que nos está viendo en esta transmisión, muchas gracias. Mira, ahí va, no, sí, sí, sí se está haciendo aquí el, la alberquita, maní. Bueno, pues mira, así nada, le hacemos el llamado a lo que están haciendo esta obra, que se vengan a echar la vuelta donde vean los, lo que son las fallas, ¿no? Así porque es. Porque supuestamente nos garantizaron una buena obra, que, no, que iba a ser toda remodelada, que no iba a haber inundaciones, pues que se echen a venir ahorita, ahorita es tiempo para que vean esas, esas fallas, y ahorita es tiempo, porque todavía las buenas lluvias todavía no empiezan. Acuérdate que estamos en el mes de ciclones, huracanes, y... lo fuerte aquí se da en septiembre y octubre, más en octubre. Y aquí, ya ves, aquí estamos al lado de donde está el Costa de Oro. Mira. Aquí está un charcón que. No, que no, aquí sí, mira. Aquí sí tienes que sacar ya lo que es el. El kayak. El kayak. No, no, aquí sí está fuertecito. Digo, sí se está. Oh, sí están grandes el encharcamiento. Sí, son las fallas que hay, pues. Y es cuando deben de aprovechar. Los ingenieros de la constructora que están haciendo esta todavía obra, pues que se dejan venir, que chequen dónde están las fallas, pues. Después no digan que se hacen como los mismos de que hacen lo que hicieron las obras allá en el centro. Hicieron un cochinero ahorita, parece que tocan piano y por el Benito Juárez. Toda la doquina levantado. Pero en fin, ese es el puente que uno que acabar. Así empiezan, llegan a otra administración. Contratan a la constructora Patito y vuelven a hacer lo mismo. Pero bueno, además ya me estaba enojando, mejor háblame tú, ven. Oye, te aceleras de volada, mani. Estamos aquí comentándole a la gente que. No, pero ¿sabes por qué me enojo? Porque cacarean las obras, pues. Parecen unas gallinas culecas ahí cacareando que esto, que las obras, que ahora sí va a estar la zona dorada, ahora sí va a pillar. Aquí está todo inundado, ¿verdad? La zona dorada. La zona inundable, ahora sí se llama. Andas muy enojón hoy, mani. No, pero bueno, que yo venía feliz, pero bueno, así se ve la zona dorada ahorita en estos momentos. Así se ve. Ahí está, mira, Manuel. La zona dorada. Se dejó venir la lluvia para acá, ¿eh? Se dejó venir la lluvia para acá. Ahora sí. Ahora está buena la cosa. Ahora sí está buena la cosa. Ahí está. Muchas gracias a toda la gente. Mira, toda la gente se está mojando, mani. Pero se antoja, güey, con este calor que está haciendo. Sí, se antoja. Hasta me van a de salir ahorita. Mira, el del periódico. Me van a salir ahorita a la calle a mancharme un bañito de agua, además. La lluvia dice que quita el sarpullido. Sí, va, es cierto, es lo que dicen, ¿no? Para todo lo que tenga sarpullido, aprovechen. Aquí estamos ya entre lo que es la playa de Gaviotas y Camarón Sábano. Mira, anda pues, aquí sí, ande pues, aquí sí. O sea, cuenta que no pasó nada, hombre. Las vialidades siguen iguales. A ver que le dieron gato por liebre a las. A los gobiernos ahí, a los que pidan la obra esta. Pues así se encuentra ahorita la zona dorada en Mazatlán, Sinaloa. Amigos de Sinaloa en Línea, saludos a nuestro buen amigo Alberto. Alberto Films, le abrieron la llave. Dice, le abrieron la llave, vaya que sí, ¿eh? Ir a mani. Se pasaron. Saludos ahí a nuestro buen amigo que nos está viendo ahí. En el City Banamex, que lo agarró la lluvia. Saluditos, amigo, no se vaya a mojar porque anda muy duro ahorita esto del coronavirus y no se me vaya a enfermar. Saluditos, andan en lancha. Pues casi, casi, amigo Julio López, casi andamos en lancha aquí. Lo bueno que el carro del Manny trae flotadores. ¿Verdad, Manny? Voy a pasar la factura ya al jefe. Ahí le van a pasar. Saludos al jefe Mahatma si nos está viendo. Ya les va a, ya se les va a inundar todo, dice Yurit Samantha Hernández Higuera. Espérate unos 5 minutitos más, vas a ver. Unos 5 minutitos más. Oye, qué bueno que nos venimos de allá, si no hubiéramos quedado atorados. Sí, cómo no. Entonces, ahí está, aquí en la zona dorada, transmitiendo completamente en vivo desde Mazatlán, Sinaloa, en la parte de la zona dorada. Ir, ande, pues. Amor,
Le vale queso a la raza. Gacha ahí, ¿dónde anda don Pepe? Dice nuestra amiga Yadira Vinzón. No hagan ruido, lo van a despertar. Lo van a despertar, está dormido ahorita don Pepe. No, fíjense que anda por ahí debe de andar don Pepe. Saludos a don Pepe, a ver si no lo agarró la lluvia. Ya, allá se ve también. Ya no, sí. Y eso que es, apenas dijera don Pepe, ahora sí recordando a don Pepe, un chipichipi. Y ya se inundó todo aquí. El partido de al rato, man, ¿y se suspende o no? No creo. Tú sabes que el fútbol no se suspende, que esté lloviendo. Apenas que caigan truenos y relámpagos, ahí sí. Ahí sí se suspende. Mira, yo volviendo a esto, yo creo que este es un fraude, lo de la hora esta. Se te hace, man. Pues no ves. No ha llovido lo como debe llover. Y ya está todo inundado. No, no. Pues la verdad que sí. A ver, si quería, bro, véngase para acá, hombre. A medida, ¿dónde está la falla? Este es un fraude. Saludos a toda la gente que nos está escribiendo. Así se encuentra la zona brada. ¡Ay, pues! Nos bañaron. Sí, que no, yo sí iban a bañar. Nos bañaron, ni modo. Saludos a toda la gente aquí. Saludos a toda la gente que nos está viendo, que nos está escribiendo. Gracias, gracias a la gente. Mazatlán siempre se inunda, dice Valles Banda. Unas chorreadas, se les antoja, dice. No, chorrea la que nos pegaron ahorita. Ahí va el agua, chorrea, sí, cierto, chorrea la que nos pegaron ahorita, Manuel. Pero bueno, ahí está. Así se encuentra la avenida Camarón Sábalo, Manny. Ya, don Pepe, te iba a decir, es la costumbre, es la costumbre. Mira, aquí también, Manny. Otra. Ahora estamos en la Rafael Buelna. Oye, mucho corcho, ¿eh? ¿De dónde sale tanto corcho? Yo creo que es el que está para... El Julio López nos anda montando, ¿eh? Alcáncelo y desquiten. Eso ya calienta, dice. No, pues ganas no me faltaron, pues. Pero como venimos transmitiendo vivo, mejor me detuve. No, está bien, man. Eres muy peleonero, tú. Es parte del trabajo. Pero eso, sí, no, yo sé que es parte. Pero eso es gente abusiva, pues. Que eso no se debe hacer, pues. Y hay mucha gente que lo hace adrede para mojar a la gente que, por ejemplo, que está esperando el camión o está en la banqueta o algo, evitando que se moje y pasen de adrede. Pero pues está bien, es parte del show. Es parte del show, sí, así es. Un saludo a nuestros compañeros Rosina y Brian que están transmitiendo en vivo también desde Olas Altas. Nosotros ya estamos por aquí por la... Mira, ande pues. A ver si no nos quedamos aquí, manie. Todo por tu culpa. Es todo terreno, claro, cabo. Es todo terreno, a ver si no nos quedamos. No, o sea, es para que vean que... Pues aquellos que presumían que estamos... Están diciendo que con las nuevas calles, nuevas avenidas... Pues ahí está la respuesta. Llovió poco y ya está todo inundado. Y ahora, ¿qué van a decir? De que no, que pues... Que apenas están naciendo, pues... Ahí están los efectos, que vengan y chequen los efectos. ¿Dónde están el efecto? Mira, aquí en la zona dorada ya... No, aquí ya la Reforma, ¿no? Sí, avenida Reforma. Es cierto, tienes razón, man. Y me quedé allá con la otra... Ande, este también nos va a mojar. Pero ya lo de arriba. Pues así está la cosa, Manuel. La misma historia de siempre. El mismo charco de siempre. Gracias a la gente que está escribiendo, que nos está mandando saluditos. Así se encuentra Mazatlán. Aclarando que esto es una ligera lluvia. Una ligerita lluvia, es cierto. Una ligerita lluvia. Pero bueno, mira, ahí va la gente cruzando. Ya
lleva sus botitos. Ah, lleva sus botas, es lo que nos faltó, las botas y el impermeable. Gracias a toda la gente que esté escribiendo, está mandando sus saluditos. Ya vamos pasando aquí la avenida de la Gran Plaza. Aquí está feo, ¿eh? Aquí, yo sí ya. Me voy a regresar, más la van a meterme en sentido contrario. Porque aquí sí está café. Sí, está fuerte. Inundado. Sí, sí, sí. Y ojalá que haya un tránsito para que me pare, porque ahorita lo traigo atravesado, güey. No, está feo, ¿eh? Está feo ahí. Mi carro es chico, no es una camioneta como esas. Pero... Sí pasaba. No, me quiero ser valiente. Agua. No me quiero pasar valiente porque sí está feo, Lel. Sí está fea la cosa. Sí, solo por allá. Dale. Vámonos. Bueno, pues aquí, Manny, ya nos regresamos. ¿Qué? Porque sí, ya se puso fea la cosa aquí, en esta avenida, la avenida... La Reforma. La avenida Reforma. Ya le sacó el parche aquí el Manny. Vamos a agarrar a otro lado. No, sí está bien inundado, ¿eh? Sí. Aquí está un poquito más alto, pues ya está... ¿Para qué no vamos a pasar los valientes si no lo somos? Le tembló al Manny, le tembló. Pero bueno, vale más, ¿no, Manny? Porque están muy caras las arregladas. Muy caras las arregladas, sí. No tiene caso, pero acabo ya dijimos y pusimos y señalamos donde está inundado. Ya es cuestión de que las autoridades hagan su chamba. Está bien, fíjate, aprovechando que ahorita el alcalde anda ayer Moche promocionando el puerto. Pues ahí le mando esas imágenes, hombre, que ver a qué chido está Mazatlán. Para que ver. Que diga que las que está la nueva avenida, la Camarón Sábalo, la avenida Rafael Huelna. Ahí está. Vamos a la avenida La Marina, está peor, dice. Sí, ya, pero ya con eso. Ya con eso tienes. Dice Saúl García, mi casa ya parece el tiburonario del acuario. Saludos, amigo Saúl. Dice que te dieron los tiburones, hombre. Mira, ahí andan sueltos. Javier Lizárraga dice, no le saque, Manny, no le saque. No, pues si me vas a ver para arreglar el carro, con mucho gusto, ahorita para regreso. Sí, la librábamos, Manny. No, siento que no, te tembló. No, lo que pasa es que ya estaba más abajo, por eso me regresé. Y luego todavía falta un buen tramo para salir a la avenida. Sí, a la avenida todavía, gente, sí, y luego nos agarró el semáforo. Pero bueno, así se encuentra alguna de las calles en Mazatlán, Sinaloa, con esta lluvia que sí, se dejó venir. Aclarando que es la avenida, las avenidas nuevas que según remodelaron, que presumían de que no iba, que no se iban a inundar, que en un nuevo sistema de alcantarillas y no sé qué, wiri. Pues se prometieron muchas cosas y dijeron muchas cosas los ingenieros y las constructoras. Pues ahí está un claro ejemplo de que sigue lo mismo, es el mismo tole con el dedo y pues ahí ya, más que prueba ya no se puede dar. Así es. Bueno, pues mira, Manuel. Ya está la avenida. Está la avenida. La Marina, ¿no? La Marina ya, que. Está igual, similar. Está igual, ¿eh? Voy por arriba otra vez. Así que hay que buscar las calles alternas. Porque lo que es la Marina y la Reforma son parte de la zona dorada. Y yo creo que si nos vamos por la Rafael, bueno, yo creo que también partes están inundadas, así que gente, no se vayan, no circulen por ahí. Agarren las calles que están altas, porque sí está fea la cosa, ¿eh? Así es. ¿Qué te parece si finalizamos, Manuel? Sí, ya acabo, ya dije. Vamos a finalizar esta transmisión. Tomen sus precauciones, la avenida La Marina no, porque se inunda muy feo. La zona dorada también. En fin. Sí, pues ya está. Todas las avenidas. Ahí vamos a estar pegando. Todo Mazatlán, Manny. No, y el centro, pues no se diga, mejor. ¿Para qué? Si así está lo que es lo nuevo, imagínate lo viejo. Así es. Bueno, muchas gracias a toda la gente que estuvo pendiente de esta transmisión
completamente en vivo desde Mazatlán, Sinaloa. Quédense pendientes porque tienen más información que conocer. Sinaloa en línea, noticias en tiempo real.